Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros el compañero José Mari Barrientos del Centro Liberal Canario. Muy buenos días, José Mari. Hola, bienvenido. Buenos días. ¿Qué te parece el tema de la muerte de Santiago Carrillo? Por otro lado, la dimisión de Esperanza Aguirre, que en Madrid lo estaban celebrando con champán y todo el cotillón, ¿no? Sí, yo, vamos, en relación primero con lo de Santiago Carrillo, creo que efectivamente fue un hombre clave en la transición. Tiene muchos claroscuros en su trayectoria política, en los cuales yo creo que no hay que entrar, porque, bueno, queda ese valor positivo de que fue un hombre que entendió que valía más aceptar ciertos condicionantes que no iban con su ideología ni con su pensamiento y ceder para consolidar el proyecto de la España moderna, de la España que tenía que pasar por eso que llamaron la transición y que tenía que desarrollarse y conseguir lo que se ha conseguido, que no es poco. Entonces me quedo con eso y creo que fue un hombre que dejó huella también como político comunista y como político que participó hasta última hora en el declive del comunismo con la creación del eurocomunismo, en la que él participó como primera figura en España y que no consiguieron levantar algo que no era posible con los tiempos modernos. Aquí tuvo muchos personajes colaboradores del mundo comunista que en fin, quizás se pueden personificar en Pepe Carlos Mauricio. José Carlos Mauricio. Y bueno, a recordarlo como un personaje de la transición. También a mí me llega a la mente la imagen suya el día del asalto al Congreso de los Diputados, que fue de los pocos que se quedó en su escaño y que no obedeció a lo de que se tiraran al suelo inmediatamente y bueno, yo creo que era un político de raza. De raza. Y en cuanto a Esperanza Aguirre... Y Esperanza Aguirre, bueno, Esperanza Aguirre dicen que tiene por ahí algo guardado porque no comulga con Rajoy. Sí, con Rajoy. Y eso lo he oído en varias emisoras muy, podríamos decir, de primera línea, de las destacadas en Madrid, y no sé si tendrán razón. La verdad es que las manifestaciones de ella en su rueda de prensa pues eran creíbles, ¿no? Porque decía que después de haber pasado por una enfermedad dura como es el cáncer, se replantea uno toda la vida, y ella se ha replanteado la vida fuera en otra línea, no en la primera línea de la política. Yo no comulgo con muchas de las podríamos decir, del pensamiento político de Esperanza Aguirre, sí con bastante de lo liberal que ella tenía, pero vamos, creo que en cierto sentido era algo más extremista que yo en algunas materias. Creo que es una gran política, yo creo que Esperanza Aguirre es una gran política, que tiene una dialéctica muy directa, muy clara, muy concreta, no, por eso... Si se ha callado algo esta vez es porque tiene otro plan, y ese plan pues lo veremos pronto, antes de que llegue el 2015. Y colocar a su delfín a Ignacio González, un hombre que no ha sido elegido, pasa en la Comunidad de Madrid, pasa igual que el Ayuntamiento de Madrid. Claro. Alberto Ruiz Gallardo se va al Ministerio de Justicia, se pone a una botella que no ha sido elegida por los madrileños, y en este caso igual, aunque a lo mejor va a haber un congreso del Partido Popular. Pero el tema está en que los partidos presidencialistas y centralistas, porque el PP es todavía más centralista que el PSOE. Entonces, se hace lo que convenga, dictado siempre desde el órgano central del partido. Es decir, que está totalmente a disposición del presidente. Y en este caso, yo creo que el partido cree más conveniente, el órgano de decisión central del partido, el de Génova, piensa que es mejor mantener por ahora la persona que Esperanza Aguirre cree que debe ser su sustituto, que es Ignacio González. Todos dicen que es una persona
conocedora de lo que es la, los entresijos administrativos de la comunidad, pero también todos sabemos que es una persona con difícil encaje en el partido, porque tiene bastantes personas en contra. Que tiene bastantes sombras. Sí, en el partido no. Entonces, han podido pasar también muchos acontecimientos que no sabemos, como por ejemplo, algo que tenga que ver con lo de Eurovegas, porque Eurovegas va a implicar algunos cambios legales y digamos, de alto nivel competencial que tienen que intervenir los que tengan esas competencias, que no es el, la Comunidad Autónoma de Madrid, y todo eso puede haber contribuido a que ella se plantee... ¿Cómo modificar el tema de la ley de tabaco? Porque en los casinos se fuma... No se puede fumar en ningún sitio. Entonces, el fumar en los casinos y la ley laboral. La ley laboral, porque él pedía unas condiciones laborales distintas de las que hay hoy en España, con muchísima más flexibilidad y con, en fin, con unos condicionantes que yo no conozco exhaustivamente, pero que son distintos de los que permite la legalidad laboral vigente. ¿Cómo percibes a Rajoy? ¿Rajoy no mueve ficha? ¿Está sopesando no pedir el rescate? O Rajoy, ¿qué es lo que percibe? Tiene un problema, que es su carácter y cómo es él y todo esto. Pero luego tiene un problema genérico añadido, que la partitocracia y el bipartidismo lleva a esto. Porque ellos están pensando en las elecciones, nada más, que están ahí el mes que viene, el 21. El 21 de octubre. Estamos a un mes de las elecciones importantísimas en el País Vasco y en Galicia. Pero ellos saben que el País Vasco lo tienen... Lo tienen crudo. Crudo. Por eso, precisamente. El País Vasco lo tienen crudo, pero sin embargo... En Galicia, Feijóo no lo ha hecho mal, ¿no? No, en Galicia, por eso digo, pero en Galicia si pierden la mayoría absoluta ya saben que no gobiernan, porque todos los demás forman gobierno. Vale. Entonces, tienen un problema grave y no les conviene bajar en el País Vasco porque entonces van a tener difícil algún arreglo, desde luego, como el último que ya ha dicho el PP vasco, que sí que estaría dispuesto a pactar con el PSOE otra vez, a apoyar a Patxi López. Además lo dijo, escuché la entrevista en Televisión Española y lo dijo sin pestañear, lo volveríamos a hacer. Últimamente ha tenido unas derivas raras con tal, pero dijo, no, el Basategui. Y en Galicia se presenta Mario Conde. Sí, es el partido... Unión Civil y Democracia. Sí. No, Sociedad Civil y Democracia. Sociedad Civil SCD. Para restarle votos, creo que era en Orense, ¿no? No, el problema que tienen, es decir, y además el congreso de este partido se celebra el día 6 de octubre en Madrid. Sí, te lo digo porque está me han mandado la invitación. Está todo bastante calculado, muy aquilatado, ¿no? Sí. Muy calculado. Entonces, es el 6 y claro, Mario Conde, el problema que tienen en el PP es que les puede restar votos a ellos. Porque Mario Conde, sin duda, creo que refleja un ámbito político de centro-centro-derecha. Y es donde pueden ellos... Y desde luego Mario Conde... Otra cosa no será, pero listo es como él solo. Listo y mediático. De estar con Tertuliano en Intereconomía. Y realmente... No, y cuidado, y estuvo en La Noria. Dos o tres veces. Sí. Que Jordi, el prestador... Jordi Rodríguez. Pues lo tuvo dos o tres veces y la verdad es que es un hombre... que sabe manejarse en comunicación. También he leído que muchos votantes del PP se han pasado a Mario Conde, o sea, descontentos. Ese es el problema, que él puede dividir el voto ahí. Y él tenía muchas reservas, porque él no hace ni un mes y medio, dijo públicamente que si adelantaban las elecciones gallegas se lo tendría que pensar mucho. Pero si eran en marzo, normal, cuando tenían que ser,
que por supuesto se presentaría. Uh-huh. Entonces, se le han adelantado y ha decidido que sí, que se presenta. Entonces, hombre, Mario Conde tiene el problema de todos los que nos gusta la política. Sí, sí. Que es que, oye, no va a desperdiciar una ocasión, ¿entiendes? Pero puede precipitarse. Hay antecedentes sobrados en España. La Operación Roca, por ejemplo, que costó miles de millones de pesetas de aquella época y no sacó ni un solo parlamentario. ¿Y Mario Conde, por qué crees tú que esa vuelta a la política fue un banquero que estuvo...? Bueno, Mario Conde, pero Mario Conde tiene ese gusanillo, que es el gusanillo de la política. Aparte, es que no se puede hacer política fuera de los partidos políticos. Sí. No ya porque lo diga la Constitución, sino porque es así. Porque tú, fuera de los partidos políticos, en política no eres nadie. Y está lleno, el ámbito y la memoria colectiva de los españoles de personas que eran unos grandes líderes, dirigentes, unos líderes de opinión tremendo, y en política han fracasado, no han podido hacer nada, porque la política es distinta. Y la política son los partidos. Lo dice la Constitución y además es la realidad. Y el problema es que en España se ha desplazado lo que es la democracia pura y se ha instalado una partitocracia donde los partidos andan todo lo demás. El sistema partidario anula todo lo demás e interviene en todo lo demás, lo que es un error gravísimo. No abren el melón. O sea, Cerrado. Y la sociedad civil no puede entrar, no puede, solamente es lo que le den, lo que le sirvan. Entonces, claro, eso además se complica cuando es un bipartidismo. Se complica mucho más, porque hay asuntos en los que no se van a perjudicar entre ellos. Sí. Eso es obvio. Lo que le interesa lo pacta. Eso lo que interesa está pactado de antemano. Y solo hay que llamar de uno a otro porque son partidos también muy, digamos, de dirección muy robusta y con mucho poder. Unos de una forma y otros de otra. El PSOE de una manera y el PP de otra. El PSOE es un partido federalista, donde las federaciones se agrupan en la confederación y todas funcionan al mismo. ¿Y a Mario Conde lo ves como un animal político, un animal...? Hombre, tengo que ver cosas todavía, pero creo que sí. ¿Tiene potencial? Yo creo que sí. Lo que pasa es que va a depender del dinero que esté dispuesto a invertir. Claro, ese es otro... Esa es la realidad. Lo que pasa es que no por mucho dinero vas a sacar algo. Sí. Nada. Porque en otras elecciones también se pegó un batacazo. No, él se presentó con el CDS. Sí, se pegó un batacazo. Y se pegó un gran batacazo. Lo que no tengo es claro si él tuvo tiempo o si fue una cosa muy precipitada, porque las precipitaciones en política son nefastas. El pueblo, el votante, no las entiende. No las entiende. Es como, dice, no, es que ha aparecido ahí como en paracaídas y este quién es. Eso no se entiende en política. En política tú tienes que trabajarte al electorado desde el partido. Desde el partido. Y con un soporte. Y desde ese partido después pedir el voto. Aunque es muy corriente ir al barrio 3 meses antes de las elecciones y entonces armar un escándalo mediático tremendo y apoyar esto y apoyar lo otro, sobre todo si estás en el poder. Si tu partido está en el poder, es muy fácil. ¿Y por qué crees que a nivel nacional, por ejemplo, el partido Rosa Díez es un partido que está haciéndose oír? Mira, sobre todo porque Rosa Díez tiene las ideas muy claras. Eso lo tengo cada vez más claro. La oigo y la escucho cada vez que puedo porque es un partido interesante. Es un partido que ha conseguido abrirse hueco. Eso es dificilísimo. Pero no es personalista, ¿no lo ves como...? Sí, pero es normal. Sí. Es normal. Es decir, porque la cabeza es ella. La cabeza visible es ella. Es ella, pero tiene una buena organización. Y además tiene las ideas muy claras y las transmite muy bien. Y el partido
está bien organizado. Lo que pasa es que no en todos sitios está bien organizado. Esa es la verdad. Y bueno, pero crecerán muchísimo. Aunque dicen que van a salir, tienen un diputado, un parlamentario en el Parlamento Vasco y dice que lo va a perder. Pero eso dicen los sondeos ahora. En principio no lo sé, vamos a ver. Yo creo que ellos en Galicia tienen muy poco también. Desde luego no tienen parlamentario. Pero a mí es uno de los partidos que creo que tiene futuro. Sencillamente lo está demostrando. Y además Rosa Díez tiene unas ideas clarísimas con respecto a España, con respecto a los derechos y libertades de las personas, con respecto a la sociedad civil. Luego, cuando estás en el poder, todo eso es muy distinto y las cosas se ven desde otra perspectiva, pero francamente, y creo que de hecho, según las encuestas del CIS, es de los líderes más valorados en España, si no la más valorada. Y eso es importante, eso requiere un trabajo, ¿eh? No es fácil. ¿Y de los ministros del gobierno Rajoy, cuál crees que es el de los mejores valores? De los ministros. Complicado, ¿no? Complicado, sí. Ni siquiera recuerdo cómo está la última encuesta del CIS. A mí me gusta el ministro de Exteriores, me gusta. Creo que el ministro del Interior también es un tío serio. El menos valorado es el BERT, el de Educación. Educación es el menos valorado. Sí, que ya ha colocado a su mujer de tertuliana sí, ha tenido varias cosas en los desayunos de la televisión de la 1. Sí, sí, y sí. Le salió mal. No, está de tertuliana. La colocó, sí. Pues, o sea, por eso. El tema de los partidos y sobre todo la izquierda no sube. ¿La izquierda por qué no sube? Porque está dividida. Y después también tiene una juventud descontenta con todo la problema. La izquierda tiene un gran problema, es decir, incluso un problema de liderazgo. Aunque yo reconozco que pero es el pasado, Rubalcaba no lo ves como Rubalcaba, el claro, blanco es y que negro. Rubalcaba está anclado a su historial y a su pasado y tiene esa rueda de molino que la tiene colgando y que lo puede hundir en cualquier momento. Es decir, yo recuerdo que la catalana, ¿cómo se llama esta chica? Que era ministra de Defensa. Sí, ahora sí, Pues tuvo que ceder por presiones del partido, presiones durísimas debieron ser porque ella estaba dispuesta a lanzarse a las primarias, pero yo creo que la líder natural del partido era ella, sinceramente. Sí, sí. Claro, dice, pero hubiera dado juego, hubiese dado el tipo en los debates con Rajoy, no sé, Carmen Chacón, sí. Pues esta mujer cedió, y acuérdate que con lágrimas en los ojos, que salieron en la televisión, que decía que se retiraba de la carrera por el liderazgo del partido. Entonces, claro, es una persona más joven, es mujer, que es bueno que se intervenga y que la mujer esté lo más posible presente en la política. Sería la primera vez que hubiese una lideresa en un partido como el PSOE, y todo eso el PSOE no lo supo entender. Mira, en Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, esta mujer, Esperanza Aguirre, lo que estamos comentando, 60 años en política, porque ha sido pues senadora y... Todo, fue, también no, fue lo primero, ministra ella de, empezó de concejal. De concejala, ministra de turismo también con Aznar. Sí, fue ministra... De educación, sí, o con Aznar. O de sanidad, no sé, no. Fue ministra con Aznar. Fue ministra con Aznar, y fue presidenta del Senado. Presidenta del Senado, una mujer del Partido Popular, realmente ha estado ahí 60 años muy ahí. Muy buena política, 30 años. 30 años. Pero tiene 60 tiene, años. Exactamente, tiene 60, años, tiene 30 años en política. 30 años en política, es una persona. Es que eso mismo demuestra que es una persona preparada. Preparada, sí. Que en un partido aguantarte tanto tiempo. Y es funcionaria de la Administración del Estado en el tema de turismo. Y es funcionaria, por eso, sí. Que por cierto dijo Soria que le había pedido reincorporarse. En el tema de turismo. Estupendo. Sí. Hombre, yo no creo que Soria sea un ministro mal valorado, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, tiene el tema de la energía. Las energías eléctricas. Exacto, las eléctricas, las renovables. Renovables. Todo esto lo tiene sobre sí. Porque lo que más fastidia al consumidor es la factura de la luz. Porque tú la del agua... No, si la ves luz y la del teléfono. La luz y teléfono. Pero tú la del agua, sabes, si dejas el grifo abierto, la factura te va a venir bestial. Pero la luz, como dices tú, factura real, factura estimada... Y sí, esta sí, subida, y el Supremo también ahora obliga a los consumidores a pagar. Y el cacao ese del déficit de tarifa. Déficit de tarifa. Que oye, bueno, pues eso lo tienen que arreglar. Porque si no esto, además Soria lo dijo, digo, esto en vez de un problema esto energético, se va a convertir en un problema financiero para el Estado español. Porque va por 20,000 millones de euros de que euros. Se le deben a estos señores. Que en pesetas no sé ni lo que es. Que, bueno, eso son billones de pesetas. Que se le deben a unos señores con cara y ojos, que son las empresas del sector energético. Entonces eso tienen que irse pagando como sea. Porque sí, está muy bien que paguemos la energía muy barata o que la paguemos. Pero claro, y si luego todo eso va computando y es deuda. Deuda aceptada por el Estado español. Que al final hay que pagar. Y al final cuando el Estado paga, pagamos todos. Por lo tanto, yo creo que Soria tiene un ministerio muy complicado. Complicado. Menos mal que... Bueno, y en turismo lo tiene ahí fácil. Y en turismo sí, porque el turismo en España... Es que España es un país eminentemente turístico también. No tanto como Canarias. Canarias sí que es una región verdaderamente turística. O sea, en Canarias yo estoy consolidando una teoría, que es la de las tres R's. Que recuérdanos lo de las 3 R, José sí, Mario. O sea, es decir, Canarias, perdona, las 3 R es otro tema, las 3 T's, que es turismo, tricontinentalidad y tecnología. Ahí es donde se tiene que fijar Canarias. Es decir, turismo, basta decir, en fin, lo que hay, lo que tenemos, este es lo que vivimos y lo que tenemos que cuidar, como quiera que sea. Tricontinentalidad, puertos y aeropuertos. O sea, y situación tricontinental, situación estratégica, es decir, la renta que siempre hemos dicho de situación que Canarias debe tener de cara al exterior. Y como, digamos que, abanderada en el Atlántico de los intereses europeos, hacia donde sea. Eso se empieza a consolidar. Con la famosa inclusión del puerto de La Luz y de Las Palmas en la estrategia de la red transeuropea de transporte. Entonces, es decir, está claro, por lo tanto, turismo, tricontinentalidad, por llamarle de alguna manera, pero me refiero a todo eso, y luego tecnología, sobre todo tecnología de las energías renovables, tecnologías del agua, somos punteros, tecnologías del turismo. Yo no entiendo que haya una universidad en Canarias, como si es la Universidad de Verano de Maspalomas, donde no se esté continuamente tratando de temas de turismo. Porque el cerebro, el otro día coincidí en una tertulia que yo participo, con Roberto Moreno, que no cabe duda que es un señor con gran capacidad y un hombre serio, una persona seria y un técnico, porque él es ingeniero, y lo decía, es decir, hay que aplicar el cerebro a desarrollar productos tecnológicos que sirvan al turismo, productos que en realidad nos permitan ser punteros en el ámbito turístico. Y luego en el turismo, en algo tan concreto como es el turismo y tan importante, importantísimo para Canarias, es decir, no tenemos más remedio que ser los número uno en servicios de playa. Los número uno. Eso es impepinable. Después tenemos que cuidar nuestros recursos. La isla está bastante descuidada, sobre todo en lo que es señalización. La señalética, eso es una ciencia, hay expertos, es cuestión de interesarse por el tema.
O sea, te refieres a la señalización de todo. En las capitales principales de las calles, pero sobre todo de la isla. Es que el turista, yo lo sé porque voy mucho con la moto, me encanta, yo salgo mucho y me despejo y me encuentro conmigo mismo y me distrae mucho irme a la naturaleza, hay caminos en Canarias que son carreteras, ¿no? Porque están asfaltadas, pero vamos, una que une la salida de Mogán, del casco de Mogán, con el Roque Nublo por Ayacata, que es carretera poco circulada, pero se ven algunos turistas con sus coches de alquiler y demás. Pero claro, es que no tiene una señalización por ningún sitio de esa carretera. Lo mínimo es decir a cuántos kilómetros está, por ejemplo, de Maspalomas y, por ejemplo, de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, por dónde tendrías que ir para ir a un sitio u otro. Y como esto, cualquier cosa. Es decir, es que hay que señalizar bien la isla porque dependemos de eso. Y ya no digamos en la capital de... Aquí la señalización de las calles es un desastre. Tú vas caminando por la calle y no sabes en qué calle está, pues no encuentras no encuentras el letrerito. El letrero. Es curioso. Y en calle. Pero no sabes si está al principio o al final. Tan enorme como el Paseo de Chil, creo que hay una sola o dos por ahí perdidas que no se ven. Y el otro día metro debería haber una. Que te lo recuerde, ¿no? Claro, sobre todo para los que no son de aquí. A nosotros no hace falta. Pero los que no son de aquí sí. Y vivimos de los que no son de aquí. Entonces, es muy importante. Y luego lo de los servicios en las playas. ¿Cómo es posible que tengan tanta fama las camas balinesas de playa y en Canarias no hayamos inventado algo que sean las mejores camas o hamacas de playa del mundo? Que la gente quiera venir a nuestras playas para tumbarse ahí, aunque haya que cobrarlas, no importa. La gente que quiera y que no le importe lo va a pagar. No, te cobran 10 euros por una hamaca, por dos hamacas y una sombrilla, y encima hay que ir a verla. Yo no quiero ser malo, pero por favor, si estamos igual que en los años 70, cuando empezamos, o en el 60 y tanto que empezó el sur. No se trabaja en ese tipo de aspectos. No, se trabaja muy poco, porque... No hay un seguimiento, no hay porque no hay una planificación estratégica. No hay una planificación en la que todo eso se compruebe temporalmente cada 3 meses, cada 6, cada año, y haya unos señores que van y lo comprueban y dicen, oiga, este municipio está incumpliendo, porque se dijo que las hamacas tenían que ser de esta calidad, con estas características, y es un desastre. Claro, han puesto unas porque son más baratas, pero claro, han bajado el estándar. Y el problema cuando tú bajas el estándar de algo tan esencial como los servicios de playa, estás bajando los estándares del destino. El destino queda devaluado. Y ahora, José Mari, los destinos que ahora vienen con el tema de las revueltas que hay ahí en el mundo árabe, Túnez. Túnez y Egipto. Egipto. Entonces vienen turistas. Turquía. Porque los límites y las aduanas y todo esto. Entonces los turoperadores han optado por desviarlos a Canarias. Claro, los turoperadores siempre saben que aquí tienen la garantía de esa estructura y de esa planta alojativa y planta de servicios consolidada y que tienen un destino seguro, pero no ya seguridad pública, sino seguridad sanitaria, seguridad social, seguridad climatológica, Entonces, claro, no se pueden complicar la vida, porque además es fácil convencer a un turista que, mira, este año en vez de a Túnez te vamos a enviar a Fuerteventura porque está ocurriendo esto y no queremos tentar a la suerte. Y pues bueno, pues ¿por qué? Porque oye, el clima quizás es mejor en Fuerteventura incluso, las playas no digamos, y el exotismo y tal pues está garantizado, no tanto como allí a lo mejor, se ven menos burros y menos cabras, pero bueno.
Y potenciar también el turismo cultural que lo has comentado aquí, el turismo también siempre, rural, siempre. El tema de los senderos, lo que estabas diciendo antes de la carretera Siempre de los Ayacata. senderos, siempre, es decir, todo lo que sean ámbitos complementarios del turismo de sol y playa está muy bien, porque precisamente el turista de sol y playa después busca esas otras cosas también. No todos los días, hay senderistas que vienen para ir, cada día vienen 7 días y cada día tienen una ruta. Pero a lo mejor unos señores que les gusta el senderismo, pero que vienen una semana de sol y playa, pues si se les informa bien, te hacen una ruta o te hacen dos rutas y gastan el dinero y se mueve un poco por la isla ese turista. Que ¿Y a nivel de Las Palmas de Gran Canaria, cómo percibes el envejecimiento? Las Palmas de Gran Canaria tiene todavía esa gran asignatura pendiente que no la han sabido todavía desarrollar. Sí, creo que es menos del 10% los turistas que visitan la capital. Estamos hablando de 3 millones y medio de turistas. O sea que no llega a 300.000, creo, que son los que se desplazan por lo menos una vez a la capital. Sin embargo, si fuese el 50%, pues estaríamos hablando de 100 millones de euros distribuidos en la isla y en la capital en el pequeño comercio y en los servicios del pequeño empresario, del emprendedor, lo que son los autónomos, todo esto. O sea, que no es dinero para el hotelero, para el tour operador, no, es dinero para todo lo que es el sistema comercial y de servicios. Y de momento ellos tienen cerradas el turismo ahí en el Parque Santa Catalina, no sé. Sí, claro. Tiene un punto de información turística, el tema del agua. Por eso digo que la señalización está bastante dejada de la mano de Dios, porque esos puntos de información son importantes. Y que lo sepa el turista, y que lo sepa la guía. La guía le dice, mira, pues si vas por el Parque Santa Catalina, allí tienes una oficina que te informan de todo, o te dan un plano, o te dicen a dónde debes ir, dependiendo, por ejemplo, de las fiestas que haya en la isla. Es que todo eso es lo que de verdad hay que intentar vender. Porque el sol y playa lo tenemos vendido. Eso es perfecto, la gente lo sabe y nos dan una altísima calificación dentro de lo que es mercado. Pero se está potenciando la fiesta que tenemos en nuestro municipio. Se potencian poco. Poco. Pues, por ejemplo, yo qué sé, como el tema de la fiesta del charco, que es el bien de interés cultural, o la rama de Agaete, o la traída del agua en Lomo Magullo. Se potencian poco. Y la prueba es que lo que se potencia da un resultado tremendo. En Santa Cruz de Tenerife, lo de Nelson, la batalla de Nelson se ha teatralizado, se pone en la calle con figurantes vestidos de la época y con los personajes principales, en fin, hablando y tal, y se llena de turistas. Los dos días que dura se llena de turistas. Y yo pasé una vez por allí y coincidí, digo, uy, pero tanta guagua y tanto autobús turístico y tal. Y era lo de, me lo dijeron en el hotel, que era lo de la batalla de Nelson. Entonces, cualquier cosa que se haga... Mira cómo lo explota. Es, fundamental, claro, porque te va a dar resultados. Lo de Colón, siempre lo he comentado. Y lo comenta, bueno, el otro día coincidí otra vez en una tertulia con Pedro Franco, que es de Maspalomas. Bueno, es el presidente de la Asociación de Amigos de Maspalomas y es una persona que se dedica a eso y le encanta eso, porque yo creo que él es funcionario de allí del ayuntamiento y tal, pero él le encanta lo de la historia de Maspalomas y dice que no entiende cómo la figura de Colón no se destaca y no se difunde, porque Colón hizo aguada por allí, por aquellos pagos en las costas de Maspalomas y demás. Y no se potencia. Y no se potencia, y sería una cosa pues extraordinaria. Eso no quiere decir que fuese lo fundamental. No, lo fundamental turísticamente es el sol y la playa. Y dentro de eso la piscina del hotel y todo lo que rodea y demás. Pero todo lo demás son complementos que mejoran el nivel de competitividad del destino. Y este destino, que es muy competitivo, tiene que pasar al nivel tercero, nivel de excelencia turística, que es donde ya el turista viene por sí solo, el turista se gasta el dinero aquí con más facilidad,
lo que ocurre en Venecia, lo que ocurre en, fin, en grandes capitales, en Nueva York, en Barcelona, en Madrid. Es decir, que hay un flujo continuo de gente que ya conoce el destino, le gusta y va por su propia cuenta. Y por supuesto, a nivel de tour operador también. Y, pero que quiere decir que ya el destino se consolida dentro de lo que es la excelencia de los destinos turísticos. La próxima semana se celebra el 50 aniversario del tema del turismo también. Sí, el turismo el día 26 y 27. El Día Internacional del Turismo, que se celebra por primera vez en España y en Maspalomas. Es en Maspalomas. Se celebra cada año en un país. Este año le tocaba a España y había una competencia ahí con Sevilla y no sé con qué otra capital y lo ganó Maspalomas. Importante. Y es muy importante, sí, sí, yo tengo la invitación. ¿Qué te parece, José Mari, el tema de la Carta del Rey? ¿La monarquía está un poquillo capa caída? O sea, la concesión sí, pero también yo del tema está del reaccionando, tierno. Está reaccionando, ¿no? Bien, yo creo que bien, sí. Sí, porque la monarquía cumple un papel verdaderamente interesante. Lo que pasa es que hay que entenderlo y hay que saber qué papel. Es el papel de moderador y representante. O sea, si representa al pueblo español fuera de España y modera a los españoles dentro de España. Es decir, y esa moderación ahora ha estado muy bien traída con lo de las, podríamos decir, las peticiones un poco exageradas de los nacionalistas. Porque yo entiendo, por ejemplo, el mensaje que da el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que es, oiga, nosotros queremos un Estado federal, donde cada comunidad autónoma sea, tenga unas, podríamos decir, unas estructuras estatales, pero está vinculado al Estado central que es España. Eso se podría estudiar. Y habría que ver qué encaje tiene en la Constitución y cómo se encaja. Lo que pasa es que eso de decir yo quiero ser un Estado como España y pertenecer a Europa como pertenece España, ya eso me parece una quimera, como dijo el rey, además en la carta. Una quimera, sí. Eso es una quimera, eso no tiene encaje. No tiene encaje. Y otra cosa que no tiene encaje es y nosotros votamos si queremos o no queremos. No, eso tampoco tiene encaje porque la Constitución dice claramente que los que somos soberanos somos el pueblo español. No dice el pueblo madrileño o el pueblo catalán o el pueblo canario. Sí, la soberanía nacional. La soberanía reside en el pueblo español. Entonces, la soberanía habría que sondearla en un referéndum, sí, pero al pueblo español, a ver qué piensa el pueblo español. No es solamente los 6 millones y medio, 7 millones, no sé, de catalanes que hay. Que, por cierto, dice que se manifestaron entre 600.000, que dice la delegación del gobierno, y 1.5 millones que dicen los manifestantes. Vamos a poner la media, 800.000, 900.000, puede ser. Sí, pero son 7 millones de personas. Entonces, por lo que diga un 10 o un 15%, ya hay que tomar decisiones. Es decir, que promulgan unos partidos, que son los partidos nacionalistas, Esquerra Republicana sobre todo y CiU. Pues yo creo que no. Es mi modesta opinión. Tampoco, en fin, no tengo estudiado el tema en profundidad. Y luego, yo creo que en España es un reino, porque así lo dice la Constitución, y eso de que dicen, parece un poco como que la monarquía no la elige el pueblo. La monarquía la eligió el pueblo. Y el pueblo se puede cargar a la monarquía en cuanto cambie la Constitución. Claro. Pero claro, lo que no se la pueden cargar son los políticos. Porque ahí sí que se requiere al pueblo. Y una mayoría muy cualificada para modificar esos principios, que son los principios de la Carta Magna, de la Constitución del Estado español. Entonces, es que no pasan por las urnas. ¿Cómo que no pasan, hombre? Han pasado. Y tú, hay que tener clarísimo que si las cosas las hiciesen mal, al final el pueblo español les pide, porque el pueblo español ha demostrado que es un pueblo inteligente. Y diga, oiga, no, así no vamos a ir. Y es inteligente el español de Canarias,
y el español de Extremadura y el catalán y el madrileño. Entonces, y yo estoy de acuerdo también con otra frase del rey en esa carta que colgó en la web, que por cierto la web está muy bien hecha, la han modernizado, sí, está muy bien, que dice que, es decir, que en estos momentos no podemos separar las fuerzas, ¿sí? unirlas. Y conseguir ser fuertes unidos y después hablar. Pero ahora es un flaco favor el que se está haciendo. No hay que dividirse. No, y además, sí. Y, es decir, yo no entiendo que haya que sembrar ese tipo de cizaña ahora, porque eso siembra cizaña y siembra, hay quien está a favor y quien está en contra. ¿Cuántos catalanes hay en Cataluña que están a favor de España? Muchísimo, entre otras cosas, porque en Cataluña ha habido mucha inmigración, han venido gente, han inmigrado y se han instalado allí de todas las partes de España. No digamos andaluces, extremeños y todo eso. Es que hay en Cataluña uno de cada dos o tres. Uh-huh. Entonces eso tiene un alma más vinculada o tan vinculada a su procedencia primitiva. Con lo cual yo, francamente, yo eso cada vez lo tengo más claro. Cada vez lo tengo más claro. Y en estos momentos eso no conviene. Cualquier cosa, pero eso, tirar cada uno jalando para su propio interés y para su conveniencia y que le den no sé cuántos miles de millones más o que le den tal. Y cómo para finalizar, ¿cómo percibiste la manifestación del pasado 15 de septiembre a nivel nacional? Aquí en la zona de Gran Canaria también hubo también ciudadanos que se manifestaron. ¿Sirve para algo ese tipo de movilizaciones? Hombre, yo creo que la gente está disconforme y se tiene que movilizar. Y gracias a Dios están siendo movilizaciones, digamos, pacíficas, con reivindicaciones claras de lo que está sucediendo. Porque, es decir, lo que tiene que tener claro, el gobernante, es que tiene que haber un mínimo que tiene que estar garantizado para cualquier persona y cualquier familia. Y eso no se puede tocar. En una democracia avanzada como la española, no puede haber familias que no perciben ningún tipo de subsidio. Hay que intentar insertarlas en el mundo laboral, por supuesto. Eso es lo primordial, es el objetivo fundamental de cualquier gobierno. Generar economía para generar empleo. Pero estos recortes, esta política de austeridad, claro, no han fomentado el crecimiento. Y lo que no puede ser es que, ya digo, haya personas que pasen verdadero hambre físico porque no tienen recursos. Eso no nos lo podemos permitir porque somos un país rico, un país con recursos. Ahí tienen las empresas españolas que son punteras en el mundo. Inditex, que ha tirado de la bolsa de todo el mundo, hasta de la Nueva York, porque no se esperaban que se incrementase el 37% sus beneficios. ¿Qué pasa? Que esos son marcianos, ¿no? Son españoles, son gallegos. Bueno, ahora serán de todos lados, porque es una multinacional globalizada. ¿No? Pero bueno, pero quiero decir que España es un país de los punteros del mundo y no se puede permitir que los españoles estén sufriendo tanto como están sufriendo. O sea, que la conclusión es, oye, algo se habrá hecho mal, ¿no? Algo habremos hecho mal, yo, entre todos. Pues eso hay que arreglarlo. Y no pueden pagar siempre los mismos. Y por eso la gente está enfadada y protesta y se manifiesta, y eso es normal. Lo que pasa es que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces viene gente y organizaciones, no quiero nombrar ni poner el acento en nada, que aprovechan y que quieren mover el ascua para su sardina y todo esto. Y eso no creo que sea lícito. O sea, lo verdaderamente importante es arreglar el asunto. Porque indudablemente entre todos nos hemos metido donde estamos metidos. ¿Canarias cómo percibe la situación económica, José Mari? Pues la percibo mal. Lo único que tenemos es el turismo y los puertos. Los puertos. Es lo que nos sigue ayudando y nos sigue manteniendo.
pero no se ve ese, digamos, despunte ya de algo que tú digas, oye, pues mira, ya se ve algo, no, ningún síntoma. Entonces, vamos a ver si ahora, con esta temporada de invierno que nos viene bien y demás, pues se va arreglando la cosa, pero lo que no puede ser es el paro que tenemos, galopante. Es que en Canarias, de jóvenes, yo creo que mucho más del 55% está parado. Eso no puede ser, no es posible. Y van a vivir peor que sus padres. Claro, claro. O sea, eso, o sea, es... ese es el tema. O sea, jóvenes preparados con carreras, es con que, máster, con 40 años... Hoy he escuchado algo que me ha llamado muchísimo la atención y que es verdad. No es que hayamos heredado la tierra en general. No es que hayamos heredado Canarias de nuestros padres, es que la estamos tomando prestada de nuestros hijos. Eso es así, es la cruda realidad. Aquí no hay herencia, lo que hay es un préstamo del tenedor verdadero, del que tiene los derechos verdaderos y reales sobre este patrimonio, que son las futuras generaciones, a los que, como tú decías, estamos dejando sin camino posible. Porque es que conseguir una jubilación a estos jóvenes, ¿cómo? Si no pueden cotizar. Eso se tendrá que arreglar. Ahora no es el momento, porque ahora no hay ni para los que están. Pero eso se tendrá que arreglar. Esto así no puede ser. ¿Qué horizonte tienen? ¿Qué futuro tienen? Sí, la emigración, emigrantes. Emigrantes. Yo tengo un hijo en Irlanda que se fue a trabajar allí y como yo, muchísimos padres, porque aquí no podían trabajar y tenían terminado sus estudios y querían trabajar y se tenían que buscar la vida. Gracias a Dios hoy día, pues si sabes un par de idiomas y demás, pues te buscas un sitio donde sepas que hay demanda de empleo. Y te vas allí. Pero ese potencial humano se ha formado aquí. Dinero, claro, tiempo. El dinero que se ha... Dinero, claro, tiempo, o sea, y ese potencial y humano, esfuerzo, igual después no viene. No, pero no por eso se va. Recuperamos. Se va, y lo bueno y lo importante y para lo que se deben trabajar las políticas en ese ámbito es para que después puedan encontrar que pueden volver y pueden encontrar aquí su vida laboral. Es como si dijéramos un lapsus. Ha habido un lapsus, lo hay, porque está claro, pero ese lapsus se supera y ya podemos venir. Porque Canarias va a necesitar a toda esa juventud preparada en esos ámbitos que yo he comentado, del turismo, la tricontinentalidad y la tecnología. En Canarias, en turismo, somos pioneros. Y somos líderes. Y no olvidemos que, según la Organización Mundial del Turismo, ya este año, en el 2012, se van a superar los 1.000 millones de personas que han sido turistas durante este año 2012. 1.000 millones. Y cuidar también el medio ambiente, el tema también de la vegetación por la autovía. Sí, todo eso, la sostenibilidad. Todo ese tipo de cosas, detallitos que hay que tener. Todo eso está en lo que es el mantenimiento del sector y de lo que son las estructuras turísticas, en lo que hemos dicho, la señalética, la jardinería, el adorno, la limpieza, simplemente la limpieza, el alveo, la pintura, todo eso. Es que todo eso habría que estar continuamente, digamos, alguien se tenía que ocupar de estar continuamente poniéndolo sobre la mesa. Oiga, esto no se está cumpliendo, pero carecemos De planificación. Planificación estratégica, respeto y sostenibilidad. Son tres factores fundamentales para la industria turística. Y nuestra planificación estratégica no existe. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, los empresarios, los trabajadores. O sea, el último acto de planificación que recuerdo fue la reunión de Fuerteventura del año 2008. Cuatro años. Y ahí salió una especie de borrador, que no sé qué camino habrá seguido, porque yo cada vez me ocupo menos, sinceramente.
pero que yo lo que pueda lo hago, pero yo cada vez puedo hacer menos. Le pasaré a don José Miguel Bravo de Laguna una lista con las cosas que veo yo por ahí cuando voy con mi moto recorriendo esas cumbres. Y en Las Palmas de Gran Canaria también, al Consejo de Turismo. Sí. Entonces a Juanjo Cardona. ¿No? Juanjo Cardona. Aunque sean los rótulos de las calles. Aunque ¿no? sea. Pero de forma machacona. Sí, sí. Bien, pues muy bien, gracias José Mari Barrientos por estar Muchas aquí. Muchas gracias. Espero que la entrevista de hoy del compañero José Mari Barrientos, Centro Liberal Canario, haya sido su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.